Oye, tú tienes que salir de la casa, ¿eh? Pues me estoy volviendo loco. A mí me metí el pie entero ahí. Tirando un foto. ¿Qué te los tíos míos no me dejan mirar. No, fotos, si todo este video nada más, las fotos estaban en pinga la cámara. Sí, sí. Se cayó por piso y me lo jodieron. Ha caído por piso dos veces y la cámara está entrando. Pero tira una foto a ver si la enfoca bien. Dale, ahora cuando termine la va a tirar fotos. Ah, pueden hablar ahí. ¿Y la foto? Dale, dile algo a tu papá ahí, y dale algo a su papá. La foto sale. La... Oye, eso es video. Darito. Cierra la puerta ahí un poco para adelante ahí para que no se haga la realidad. Medio grande. Ahora sí. ¿Por qué tú no me mandaste a mí una foto? Y mi primo te dijo que venía. Y mi primo te dijo que venía para acá, me le he mandado una foto, me le he mandado una cartica, que hace años que yo no te veo ni por foto, mi hermano. Oye, ¿hace falta que te muevas con eso? Mándame un correo que sea también para contestártelo. Dale la dirección del correo tuyo. Él se la sabe, el problema es que a mí me rebotan cuando yo te escribo para allá, me rebotan los correos. Tienes que enviarme uno para acá para yo poder escribirte a ti. Oye, mira, mi nieto se despertó y lo voy a buscar. Dale, Lili. Papito, te quiero mucho. Te extraño. Estoy bien, tengo DVD. Ay, ay, ay. Más o menos ahí estábamos, ya lo saben, luchando. El niño está acabando, está tremendo. Voy a llamarlo para que lo vea. Tiene que llamar al niño para. Para que lo vea el niño. Mi abuela anda, ya tú sabes, para la playa. Pero es una gigante. Mira la niña, qué linda está. Anda. Mira para esto. Dos meses. Lisandrita. La teta nada más. Se porta divino, duerme la noche entera. Y dicen que se parece a ti. Dicen. Eso lo digo Rey. Está ahí al ladito, al ladito. Aquí estamos todo el mundo aquí. Todo a mí. El nieto. El otro nieto. ¿Y la abuela? ¿Y la abuela? ¿Y la abuela Darío? Mi abuelo Darío es candela. ¿Y el abuelo? ¿Cuándo van a venir a verme? ¿Cuándo van a venir a verme, abuelo? Entonces para acá, que le peguen tapar. ¿Y el abuelo, bro? ¿Deja algo? ¿Y tiene que tirar una patineta? Suave, la cabecita. Ahí no se le puede tocar. Dice la abuela. Mira qué está haciendo. Adiós. ¿Y la abuela? ¡Ah, hermano! Cuidado. Me da pena. Me veo agua. Ahora te doy agua, pero. A ver, que le vamos a meter un video a tu abuelo. Está quedando capo igual que papá. Está cayendo, menos que está el gato. Está capo igual que un gato. ¿Quién? A ver, ¿eh? Homero, tiene las manos frías. ¿Qué pasa? Mira, que yo con la manita. El niño. Aguántala. Ay, mi madre. Yo no me está. No la pido. Mamá, quítame el abrigo, mira. Mamá, quítame el abrigo. ¿Y por qué no se lo quita? Eres de madre. Caballero. Hablé con su papá. Ah, sí. Oye, papá. Su papá no, con la cámara. Sí, estoy brava, está brava. Dice, me echa como mí. Graba aquí que mira, se está riendo la niñeta. Dice que no le mandaste foto. Que acabas de venir aquí a Cuba a verlo porque esto no es fácil. Esto no es fácil, tengo ahora pegarte. Una galleta. No le pueden alar el pelo en las orejas porque se le caen. No. Cuídate de esas uñitas que me dijeron que las tienes malas todavía. No, estaba igual. Está igualito. Si el papá te va a ir. Ya me dijeron que te arreglaste la boquita, si me gusta mucho. Ay, me entrele. Y mi papá está loco porque venga. Y la viagra, no te la tomes más porque te va a dar una cosa en cualquier momento. Se puso celoso porque yo fui a ver al suegro. Mi pobrecito. Falleció. ¿Qué pasó, Lisa? ¿Qué pasó? Sí, yo fui a verlo, estaba grave y entonces me iba a llamar. Y yo no pude estar aquí ese día porque fui a ver a su hija. Y falleció. Se llama Lisandra. El día 21. Tu primo. Ay, que mi hermanito me escribe también porque él está grande ya. Él sabe de computador y todo ya. Y le vamos a mandar fotos. ¿Por qué se pone bravo? Y te estoy preparando el disco. Vamos a ver si lo miro pronto. Toda esta independencia de que mi suegro se pueda sentar en el computador, mi suegro está pendiente.
Dale, vale, vamos. Te conté lo que pasó ya. Vamos a estar pruebas, tú no tienes que ir a ningún lugar. Tú hiciste eso ahí. Ve para allá, ve para allá. No tienes que ir a ningún lugar. Ya entra para allá, mujer. 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 Ya entra para allá, o fuiste tú. Yo te doy un auro para que no te caigas muerto encima de la vida. Se está tirando un feo tremendo. Se va a caer el hueco. Ese pido ahora ya tu papá lo borra. Mira la cara así, ¿no? Está grabado. Aquí, mira, tócale la manita. Papá, entonces ella quiere ser la madrina de la niña. Está arrebatada con la niña. ¿Por qué mamá se la manda para allá? Con todo. Porque vaya, eso es lo último. Me busca la teta, mira. Niña, ya no tengo leche, la teta. Mamá, ya no tiene leche. ¿Cómo ves que si sí, no tiene leche? ¿Qué no hace? Dile esa orejita así para él, mi papá. Dice Maru que sí. ¿Qué orejita más linda tiene? Sí, esa orejita son las mismas. ¿Qué es aquí? Es una orejita. ¿Qué hace? ¡Vamos! 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 ¿Están acabando? ¡Vamos, mío! ¡Vamos! ¡Mío, ven! ¡Mío! Entre para allá. ¿Para escalera no? Para allá. Dale. Ay, mi madre, esto es horrible. ¿Qué más decimos? ¿Qué más decimos? No sé, lo que tú quieras, ahí te está grabando ahí. El primo que parece, yo no sé qué se cree la hijo, su comodidad, ahí, filmando. ¿Y por qué Dori no vio? Lili no habla, Lili no va a cerrar. No, Lili no va a cerrar. Lili no habla. No, ya, sí, ya. ¿Y tú me lo vas a mandar?